empezar, les vamos a contar una historia de un evento que se va a realizar la próxima semana en Oaxaca, que tiene que ver con jóvenes y con jóvenes emprendedores. Vean esto. Oaxaca es una ciudad mágica. Su gastronomía, arte, cultura y gente son motivo suficiente para visitarla. Si a esto le sumas un festival que trata de desarrollar la creatividad de los jóvenes a través de música y conferencias, la visita a este sitio se vuelve obligada. Y así será, pues del 17 al 20 de junio se realizará la tercera edición de Catapulta, un evento que vale la pena disfrutar. Lo que buscamos realmente es crear una comunidad de personas que creen en la innovación social, que reconocen que las soluciones a muchos de los grandes retos que enfrenta el país y el mundo tienen que nacer de uno mismo, de las propias comunidades. Lo hacemos a través de un festival de música, pláticas Catapulta con personas como Jay de la Cueva de Moderato, que también va a participar dando un DJ set. En el festival de música tenemos a Los Ángeles Azules, viene, repite, Jimena Sariñana. Va a colaborar de muchas maneras. Creo que una parte muy importante de la formación de un estudiante es seguir su curiosidad. Entonces en Catapulta, y sobre todo teniendo el ejemplo tan bonito de Oaxaca, hay muchas formas en que la gente ha estado innovando, desde su forma en que conviven entre ellos hasta la forma en que se relacionan con la sociedad, con su país, con su estado, con su municipio. Y por otro lado, Catapulta también quiere apoyar a las personas que ya están haciendo emprendimiento social, y para ellos se crea el Foro Catapulta, que es una parte pequeña, más íntima, que permite que las pláticas en las que vienen personajes como Tom Chi, uno de los creadores de Google Glass, o John Manuel, es un productor de cine que hizo la película de los The Basketball Diaries, que con Leonardo DiCaprio, que ellos puedan no solo interactuar en un concepto de foro, sino también en un concepto de pláticas íntimas, de talleres. Estamos hablando de jóvenes que trabajan en cualquier área o que se quieren desarrollar en cualquier área, no solamente en el área cultural o en la música, sino puede ser desde cualquier trinchera que puedan ayudar a su país. Exactamente, y eso creo que va muy por la parte de la tecnología. Nosotros nos dicen tecnología y como que automáticamente pensamos en robots o cosas así, ¿no? De hecho, hay cosas que tienen muchísimo tiempo, que han sido inventadas por el ser humano, que no necesariamente tienen alguna implicación de ese tipo. Entonces, más bien es tomar los elementos que hay. Oaxaca es una ciudad que tiene una pluralidad de todo tipo, geográfica, socioeconómica, de todo. Si quieren conocer más detalles de este evento, visiten la página catapultafest.com y no pierdan la oportunidad de catapultar su creatividad. Con imágenes de Mario Flores, informó Jessica Pacheco. Este evento tiene para todos los gustos, porque por un lado pueden ir jóvenes emprendedores que están más o menos como en preparatoria o universidad, que tienen ideas y no saben cómo o por dónde desarrollarlas. Y bueno, va a haber conferencias y talleres donde expertos les van a decir cómo enfocar y cómo canalizar toda esa energía que traen. Por otro lado, están los jóvenes que ya emprendieron una empresa, que ya tienen un proyecto arrancado y no saben o quieren mejorarlo, y van a tener conferencias casi casi uno a uno con grandes empresarios y grandes personajes que han hecho muchas cosas importantes. Y es de que, bueno, te vas a poder sentar con ellos hasta tomar un café y preguntarles, como al creador de Google Plus, ¿no? Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué puedo hacer? Tengo esta idea, no sé por dónde canalizarla. Y la tres es para quien quiera disfrutar de Oaxaca, a quien le guste la música, rodearse de jóvenes, de estar en este ambiente de catapultar las ideas. Va a haber conciertos y uno de ellos se va a realizar en las vías del tren de Oaxaca, entonces va a estar padrísimo. No, bueno, qué increíble. Además la ciudad, ¿no? Ya simplemente sí, con claro, ir a Oaxaca, bien, vale la pena, es una gran ciudad, hay mil cosas, comes delicioso, entonces pues bueno. A mí la verdad me encanta la idea de que estén apoyando a jóvenes emprendedores. Cada día hay más jóvenes que están haciendo negocios y la verdad súper exitosos, ¿no? O sea, la verdad es que me sorprende como este apoyo desde la parte del gobierno, desde otras personas que están como que siempre impulsando a los jóvenes a que seamos mejores, a que traigamos buenas cosas para este país. Entonces, la verdad me parece increíble y sobre todo que sea en Oaxaca, ¿no? O sea, un lugar como tan bonito y tan lleno como de cultura. Claro, y sobre todo que va a abarcar, no es nada más para los jóvenes que quieren emprender en tecnología, como nos lo contaba, no solamente en cultura o en arte o en música, va a haber de todos, desde cineastas que van a estar ahí presentes, directores, cantantes que van a ofrecer
conferencias. Entonces, puedes ir y seguro algo te va a gustar, algo te va a servir y te va a despertar esa neurona para que empieces a hacer cosas nuevas y diferentes para el país, que es el objetivo principal de este, que es la tercera edición del Catapulta Fest. Pueden consultar todo en las páginas, ahí están los datos, ahí están las conferencias. Tiene diferentes costos, sí tiene costo, hay diferentes dependiendo. Si tú quieres estar muy cerca de este personaje, pues son grupos más reducidos y el costo es un poco más elevado. Pero si no comienzan, me parece desde 200, 250 pesos. Y bueno, Oaxaca, ¿no? Que puedes comer delicioso, ya están de vacaciones muchas universidades, así es que, y prepas, ¿no? Me parece que algunas prepas también. Ya. Entonces ya se pueden ir la semana entrante a Oaxaca a partir del miércoles y hasta el fin de semana. Y la verdad está súper cerquita, puedes irte en camión muy cómodo, podrías viajar, te duermes todo el camino, o si arman un buen grupo, se pueden ir en coche y la verdad es que la carretera también está bien. Entonces, es como un lugar muy accesible para llegar. Y hay hoteles en Oaxaca que te pueden costar hasta 300 pesos. Eso es la noche. Y hoteles bastante bien, digo, hoteles limpios, no el Grand Resort, pero pues vas a estar todo el día en el festival, así es que lo único que necesitas es una buena cama. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.